¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos de redes sociales. Hoy estamos nuevamente con ustedes. Somos periodistas de Cancún y hoy tenemos el gusto de recibir a Maribel Villegas Canché. Ella es candidata o virtual candidata de Morena al Senado de la República. Bienvenida, Maribel, muy buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad es que es un honor estar en esta mesa tan, tan plural con los periodistas más importantes del Estado. Hombre, gracias. Yo maravillada, encantada, deseosa de estar en este micrófono. Ya me urgía. Y pues yo encantada, la verdad, muy, muy a gusto. Y pues obviamente poder platicar con todos ustedes, que siempre es bueno. La verdad quiero felicitar porque este tipo de programas más dinámicos que se manejan, donde cada uno de ustedes dentro de sus plataformas, de redes, de todo lo que manejan, pues es una visión mucho más clara, mucho más, pues ideas de todos, ¿no? Entonces, bastante interesante el concepto. Pues adelante, compañero. Bien, amiga, pues primero para empezar, platícanos, ¿cómo fue el proceso? Ha sido un proceso largo, ¿no? El proceso desde que hay acercamientos con Morena para ver tu posible postulación como candidata. Sí, empezando hasta por tu decisión de salir, domingo, ¿no? De, claro, de, hasta el domingo. Claro, quiero ser muy clara, ¿no? Desde el proceso pasado hubo una invitación. Sin embargo, pues bueno, las condiciones no estaban dadas. El año pasado, en el 2017, se me invitó nuevamente a poder invitarme a Morena. Ustedes saben que nosotros siempre hemos trabajado específicamente el tema de Cancún. Siempre hemos tenido la aspiración de poder ser la presidenta municipal aquí en Cancún. Sin embargo, y comentaba yo ese tema, ¿no? Con Morena. Sin embargo, pues bueno, ellos traían más la visión de entrarle como coordinadora organizacional en todo el estado, lo cual pues es una oportunidad en la cual pues hemos recorrido el estado desde los espacios que me tocó estar, donde pues existen muchas carencias en el estado, conocemos comunidades, en sus 11 municipios, y pues bueno, es un gran reto para mí, fue un gran reto, y pues bueno, yo soy una mujer de trabajo, de retos, y que pues también agradecida por la oportunidad, ¿no? Y es desde ahí que empezamos en pláticas ya más formal con Morena, ¿no? Entonces, ustedes saben, ¿no? El pasado mes de octubre ya se me nombró oficialmente como coordinadora organizacional por la presidenta de Morena, la señora Jacob. Y bueno, desde esa fecha nosotros empezamos con los trabajos de como tal, como coordinadora organizacional en todo el estado, recorriendo las comunidades, caminando casa por casa, trayendo el mensaje de Andrés Manuel, invitando a la gente a que se afilie a Morena, haciendo comités de base, que es el trabajo fundamental que me compete como coordinadora organizacional. Oye, Maribel, disculpa que se me vean el tema, ¿no? ¿Qué le ven a Maribel los partidos políticos, puesto que Maribel, partido político que toca la puerta, la hacen candidata, ya sea diputada local? ¿Cuál es la clave de Maribel para que...? Secreto, ya. Cuéntanos aquí a los amigos de las redes sociales. Mira, perdón, Mari, de hecho iba aparejada mi pregunta, lo que preguntó Joaquín, te la hago de una vez. ¿Qué se tiene que hacer para ser candidato de Morena sin haber sido antes militante? Mira, yo creo que lo más importante es la carta de presentación, es el trabajo, siempre estar pegado con la ciudadanía, conocer las necesidades de la ciudadanía. El hecho de, yo siempre he sido una persona, con toda humildad lo digo, una mujer de trabajo. O sea, yo no soy padrino de nadie, no vengo de un apellido político, yo no soy, pues bueno, finalmente yo soy una mujer de trabajo, llegué a Quintana Roo como muchos de nosotros, hace casi más o menos como 17, 18 años, y pues bueno, yo soy abogada y tuve la oportunidad de iniciar en la política, en la administración de Juan Ignacio García Saldivia, y desde el DIF, yo empecé en el DIF como procuradora de la defensa del menor, donde es un área, quiero decirles, donde conoces las entrañas de la problemática social
y donde yo le vi vocación al tema de la política. Yo de ahí empecé a trabajar y uno de los temas que iniciamos fue el tema de la violencia intrafamiliar. Yo llevé esta iniciativa del Congreso del Estado en la 11ª legislatura, en el 2005-2008, y hoy la violencia intrafamiliar hoy es un delito. Entonces, fueron mis, como dicen por acá, fueron mis pininos, y que siempre hemos tenido el contacto, ¿no? Yo siempre he sido una persona de que si uno pierde la sensibilidad, si uno se marea con una posición, sea como funcionario, sea como diputado, sea como senador, como gobernador, se suben al tabique y hay gente que los patina. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? En mi humilde opinión, siempre tener contacto directo con la gente, más allá de un cargo, porque los cargos son pasajeros. O sea, son de 3, de 6 o determinado tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y respondiendo un poquito a lo que me comentabas, creo que si bien se me ha juzgado, se me ha criticado, que también es sano las críticas, el hecho de que me he cambiado de diferentes partidos, porque también ha habido, se me han cerrado las puertas donde he querido tener una aspiración, donde se han privilegiado los intereses personales, más allá del tema partidario. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, los partidos en sí, o sea, sus doctrinas son buenas. El problema es que cuando ya se secuestra un partido político, donde ya es un interés personal, pues pasa lo que ha pasado y hemos visto, hay muchas referencias. Sin embargo, aquí lo más importante es el trabajo con la gente. Hoy la gente, más allá del tema partidario, la gente lo que quiere ver son resultados. Que su diputado, que su senador, que su presidente, que su gobernador trabaje y dé resultados. Y ese es un tema que lo tiene claro la ciudadanía. Y también es importante comentar que con todo lo de la humildad, si me han invitado es porque saben que soy una mujer de trabajo, de resultados, y que más allá del tema partidario es el tema con la ciudadanía. Fíjate, que María, yo tenga realmente la confianza de la ciudadanía. Y en ese sentido, pues ha sido mi carta de presentación. Fíjate que a lo mejor quizás no te planteamos bien la pregunta o quizás no nos entendiste bien. Yo creo que ninguno de los aquí presentes ponemos en duda tu trayectoria política, el trabajo que has hecho. Te conocemos, creo que todos desde hace mucho tiempo y estamos seguros de eso. Sí es cierto, el paso por diferentes partidos siempre te lo han cuestionado y te lo van a seguir cuestionando. El tema aquí, bueno, que en mi caso particular, es que pues se dio un debate, una polémica al interior de Morena por la nominación de figuras externas para las candidaturas, porque dicen los morenistas que entre ellos hay gente que podía haber ocupado las posiciones y haber hecho un papel decoroso, pues sin embargo, bueno, se decantaron por ti. Mi pregunta va en el sentido estricto, al margen de tu trayectoria política, tu trabajo, la humildad con que siempre te has contribuido, lo sabemos, pero ¿qué le garantizas tú a Morena? ¿Cuál fue tu carta? ¿Con qué tocaste la puerta? ¿Estructuras, votos, campañas que has hecho anteriormente? ¿Qué garantía les ofreciste? Pues mira, primero que nada, hoy tenemos, en este primero de julio, tenemos la gran oportunidad de transformar este país. Y yo estoy convencida que la única forma de transformar este país se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Hoy tenemos los mexicanos y los quintanarroenses la opción de seguir votando por los mismos, que es el PRI o el PAN, o lograr una verdadera transformación. Y en ese sentido, Morena en todo el país, no es excepción Quintana Roo, ha decidido hacer una convocatoria abierta a todos los ciudadanos, a todos los militantes periodistas, a todos los militantes panistas, perredistas, a todos, sin excepción. Excluyendo nada más a Salinas, a Fox y a Peña. Entonces, Andrés Manuel lo ha dicho en repetidas ocasiones, y en ese sentido esa invitación fue a todos, incluyendo. Y en ese sentido, cuando se da la invitación, obviamente hay mecanismos, se levantan encuestas de quiénes son las personas mejor posicionadas en el Estado, obviamente con la temática de cumplir el tema de la equidad de género, de las mujeres y hombres con mejor trabajo, ¿no? Y otro tema fundamental que Andrés Manuel ve es el tema de la corrupción.
A mí me podrán criticar el hecho de que yo me haya renunciado a los institutos políticos, pero a mí jamás me van a poder acusar de algo de corrupción. O sea, he sido diputada local 2 veces, he sido delegada de 2 dependencias diferentes, de Sol como la Secretaría del Trabajo, y en ese sentido he entregado cuentas claras. Entonces, pues finalmente a nivel nacional se hacen valoraciones, como bien comentaba Jorge, se hacen encuestas y una serie de mecanismos, pero también pues ven el currículum, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por eso que a nivel nacional, la Comisión Nacional de Elecciones son los que toman las decisiones para las definiciones, en este caso, de las posiciones que se vayan a competir este 1 de julio. Y en ese sentido, pues mucho tiene que ver pues el currículum, los números, porque obviamente no solo el tener el nivel de posicionamiento en una encuesta es importante, sino tener estructura electoral, pues una serie de factores para poder llevar el triunfo, ¿no? Oye, Maribel, pues en un escenario donde las ideologías o lo que representaban los partidos políticos pasan a un segundo plano, porque vemos ahora estas coaliciones que pues nunca hubieras imaginado, ¿no? Entre el PAN, PRD, completamente distintos. Y bueno, ¿no crees que a ti te afecta este recorrido que has hecho por los partidos políticos? ¿De cuántos partidos tú has salido? Pues bueno, estuve en el PRD, posteriormente estuve en el PAN. Antes en el Verde, ¿no? No, en el Verde. ¿No? No, en el Verde. No, en el PRD, con Chacho, ahí inicié. En el PAN, creo que tuve ahí diferencias con Gregorio, en el PAN, y luego pues fui invitada como candidata externa. ¿Y esto tú crees que no te afecta ahora pues que vienen los cuestionamientos? Bueno, y viene la guerra sucia, ¿no? ¿Estás preparada? No, ¿sientes blindada para lo que viene? Mira, yo creo que, como lo comentaba hace un momento, yo sé que pues podrá haber diferencias, ¿no? Habrá críticas, no solo al interior, sino también al exterior de Morena, pero yo soy una mujer abierta al diálogo, donde podamos hacer un debate, donde también hoy, como lo comentaba hace un momento, la ciudadanía hoy quiere ver resultados, quiere ver que su diputado, que su presidente, que su senador, que su gobernador trabaje más allá del instituto político que el que lo lleva. Hoy la ciudadanía exige resultados y en ese sentido yo lo que sí les puedo decir que esta próxima elección la ciudadanía va a tener la posibilidad de tomar decisiones. Lo que sí también les puedo decir es que hay un hartazgo de la gente, hay un hartazgo en todo el país, no es excepción Quintana Roo, en todas sus comunidades. Y hoy la gente va a salir a manifestar qué es la opción, ¿no? Seguir votando por los mismos o que haya un verdadero cambio. Entonces, esa posibilidad va a haber en este próximo proceso. Y pues bueno, finalmente serán a partir del 30 de marzo que inicien la campaña, pues obviamente por mi parte pues habrá propuestas. Lo que yo les puedo decir es que no soy un improvisado. He sido 2 veces diputada local, he sido delegada de Cedesol, de la Secretaría del Trabajo. Entonces, no soy una improvisada, yo soy una mujer de experiencia, de trabajo, y esa es mi carta de presentación, ¿no? Maribel, el simple hecho de participar en diferentes partidos políticos, pues se entiende que no es improvisada, puesto que colaborar o trabajar con diferentes corrientes políticas e ideológicas, pues te hace un poco más madura, ¿no? Hablando sobre este mismo tema, ¿en cuántos partidos políticos tú te has afiliado o en todos has sido candidata externa? Lo comenté hace un momento, ¿no? Estuve en el PRD, en el PAN, y como candidata externa en el PRI, ¿no? ¿Pero te afiliaste en esos dos partidos? Afiliada en el PRD y en el PAN. Pero aquí es importante comentar que les decía yo que hoy la ciudadanía lo que quiere finalmente es un cambio, ¿no? Entonces, más allá del tema de los partidos, hoy la gente se va mucho por el candidato o candidata de la propuesta, y que pues bueno, finalmente va a pesar las experiencias, el trabajo, y pues bueno, creo que va a ser una campaña muy interesante, competida,
Y eso es darle una buena oferta al electorado. Oye, Maribel, pero te fue muy bien en Morena porque vas por la candidatura al Senado, pero también quedas en la lista de las plurinominales. ¿Cómo fue ese...? Bueno, comentarles un poquito, ¿no? El día domingo estuvimos en la asamblea electiva donde fueron votadas las fórmulas de mayoría de prácticamente todo el país. Y posteriormente estuvimos también invitados en el Consejo Político. Y ahí en el Consejo Político se eligieron algunos nombres de mujeres que vamos de mayoría. Y en ese sentido hubo un sorteo y pues su servidora sacó el número 7. ¿No? Maribel, ¿es cuestión de suerte esta situación del sorteo, esta tómbola de Morena que pone para elegir a los candidatos, pero también es obviamente parte de la trayectoria que ya has descrito en esta mesa de periodistas, la que te ha puesto en esta posición para el Senado de la República, que me parece es una posición privilegiada que muchos y muchas buscan. ¿Cuál es la fórmula que tiene ideológica Maribel Villegas para plantarse y decir, yo puedo estar en diferentes partidos políticos, tal vez con una ideología similar en las izquierdas, tal vez rompiendo un poco la regla cuando hablamos del Partido Acción Nacional, que se supone es más de centro? ¿Con qué filosofía de vida te conduces, Maribel? Pues con los principios y la filosofía que hoy Andrés Manuel manejó. El tema de eliminar la corrupción, que es un tema que nos ha dañado mucho como país. Se habla de números de casi el 20% en temas de corrupción, en el tema de que se desvíe el gasto del presupuesto de la federación. Y por supuesto, eliminar muchos privilegios que hoy se tienen, el tema del avión presidencial, el tema de los altos sueldos de los funcionarios, y una serie de temas que estoy convencida que son excesos, ¿no? Yo lo dije en un inicio, yo nunca he sido parte, soy una ciudadana más común y corriente, que no tengo escoltas, que no tengo los privilegios, que eso es una ofensa para la ciudadanía, porque hoy tú vas a las colonias, ustedes lo saben, la gente es vulnerable, la gente no tiene para pagar una escolta, y hoy, por ejemplo, el tema de la inseguridad que vivimos en Cancún está tremendo, y es uno de los temas que no podemos seguir permitiendo. ¿Por qué sigan un grupo menor teniendo estos privilegios y la gran mayoría de mexicanos de este país pues no los tengan, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es uno de los temas fundamentales por los cuales yo estoy convencida de que este 1 de julio podemos transformar el país con Andrés Manuel y que podamos lograr realmente que cambien las cosas en México, porque digo, ustedes lo saben, lo vivimos todos los días, entonces es necesario ya un cambio de régimen en México, y yo estoy convencida que este 1 de julio lo vamos a lograr, y es por eso que Maribel Villegas hoy está aquí, está convencida en el proyecto de Andrés Manuel, no de ahorita, sí, en el pasado también estuvimos con él, en el 2006, y hoy nuevamente nos da la oportunidad, el privilegio de ser parte de esa transformación, y también quiero reconocer la sensibilidad que tiene Andrés Manuel de reconocer los liderazgos locales, porque así como a mí me invitaron y me sumaron, en todo el país lo está haciendo. Sí, Maribel, perdón, algo muy puntual, para entenderlo, porque quizá yo no lo tengo muy claro, si estás como candidata de mayoría y al mismo tiempo tienes un espacio en una plurinominal, ¿alguno de los dos cargos no ocuparías, evidentemente, no? ¿Ganes o no ganes? Pero evidentemente uno no ocuparías. ¿Quiénes son tus suplentes? Porque a lo mejor está escondiendo ahí un truco para llevar a alguien al Senado. En un momento dado, pues bueno, nosotros, primero que nada, el objetivo es ir con todo, de llevarnos las dos fórmulas. Pero bueno, aquí aclarar un poco la duda, se recorre la lista. Se recorre la lista de plurinominales. Okay. O sea, al entrar yo de mayoría, llegaría el séptimo. El octavo, porque yo soy la séptima. Okay. Sube del octavo sube al séptimo. Ah, se recorre la lista. Ah, muy bien. Oye, Maribel, hablabas hace rato, y además es cierto, ¿no? A ti no se te ha señalado, no se te conocen
imputaciones o escándalos relacionados a la corrupción, pero sin embargo, ahora que se aprobó en la asamblea de Morena la lista de candidatos a la plurinominal, vemos que ahí en la misma lista, de hecho creo que una posición arriba de ti, está Napoleón Gómez Urrutia, ex líder del Sindicato Minero de México, quien está fuertemente cuestionado y la historia lo señala como uno de los grandes corruptos del sistema político mexicano, autoexiliado en Canadá, luego de haber desfalcado más de 55 millones de dólares del sindicato minero. ¿No te da escozor o crees tú que se justifiquen esos ese tipo de postulaciones en un partido y con un candidato que prácticamente lleva todas las de ganar? Definitivamente ha sido, fue nota nacional el día de ayer, es un nombramiento polémico. Sin embargo, también hay que decirlo, en qué tiempo se hizo esta exclusión de Napoleón, ¿no? ¿Qué hay atrás, ¿no? Entonces, creo que tampoco podemos tomar a la ligera, porque pues supimos que en la época de Felipe Calderón pasó todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que investigar más allá qué realmente fue lo que pasó. Pero mientras lo hacemos y también, también ahí, uno de los temas que se mencionaron, pues que es una petición de varios sindicatos internacionales, la posibilidad de regreso de Napoleón, ¿no? Entonces, también finalmente hay acuerdos políticos y que pues bueno, habría que revisar los temas que en su momento se le imputaron, se le acusaron, ¿no? Entonces, bueno, finalmente es un personaje polémico, no lo puedo negar. Pero bueno, polémico, perdón, como lo es Romero de Cham del sindicato petrolero, el Becer Gordillo del sindicato magisterial, como todos los grandes líderes caciquiles del sistema político mexicano, que todos terminan multimillonarios y todos terminan invariablemente, Maribel, señalados de corrupción, de defraudar a sus agremiados o sindicalizados. Digo, como dices tú, habría que ver, pero pues en su momento todo el mundo lo dijo, todo el mundo lo señaló, y el hecho que Napoleón se haya ido porque precisamente le detona la explosión aquella en la mina Pasa de Conchos, que causó la muerte a 65 mineros, y se armó un escándalo que tuvo que salir. Pero bueno, ya arrastraba él el problema que arrastran todos los líderes sindicales charros mexicanos. Finalmente, bueno, ¿tú crees que este tipo de candidaturas, de propuestas, abonen o perjudiquen a la campaña de Morena? Pues creo que son polémicas, cuestionables, pero pues también hay que hacer una medición de los pros y contras, de las decisiones que se tuvieron que tomar para poder considerar como a este tipo de personajes. Y también hay temas de sorpresa también de Germán Martínez. Fue sorpresa para mí en lo personal. Para mí es una sorpresa grata porque yo de Germán tengo gratos recuerdos, es mi paso por el PAN, tuve una excelente relación con él, es un abogado fantástico, brillante, y que bueno, finalmente, como ahí es una muestra clara de cómo da vueltas la vida, que en el 2006 fue el principal, casi uno de los principales detractores de Andrés Manuel, y hoy está abonando para que Andrés sea el próximo presidente, claro, ¿no? Independientemente de la posición que pudiera tener en la lista. Claro, Maribel. Maribel, bueno, eres ya candidata de Morena. Morena va en alianza con el PT y con el PES. Hernán Villatoro ya dijo que él te respalda. De hecho, el PT te propuso a Morena para que fueras abanderada, ¿no?, de este partido. Y con el PES, ¿cómo ves la situación? Porque parece que el PES también estaba buscando pues alguna de esas dos fórmulas al Senado, ¿no? Claro. Mira, yo creo que lo que nosotros queríamos, o sea, finalmente este no es el proyecto de una persona. Es un proyecto de nación, donde más allá del interés personal que cada uno de nosotros pueda tener, que es totalmente válido, lo que queremos es poder transformar este país el primero de julio. Y que en ese sentido yo reconozco el trabajo y el liderazgo de Gregorio y de la doctora Niurka,
y que pues yo les invitaría a ser parte de ese proyecto, más allá de los intereses o las aspiraciones personales que pueda tener. Ahí a mí en lo personal no me gustaría que se salieran de esta alianza, porque hay un objetivo fundamental, más allá, como les digo, de un interés. ¿Pero si existe ese riesgo de que se separe el PES o el PT o qué? Pues bueno, es un tema que han puesto en la mesa el PES, que ha puesto, he escuchado entrevistas al delegado nacional del PES, a Rogelio, sí. Pero bueno, finalmente será la dirigencia nacional quien tome la decisión, y yo haría un llamado respetuoso a Gregorio. O sea, aquí, lo que vamos a enfrentar el 1 de julio no es un día de campo. Sí, sería personal la decisión, ¿no? Así si la es. Dirigencia nacional firma la alianza, pues va. Entonces, realmente, pues aquí es tomar en cuenta los mejores hombres y mujeres para el Estado, ¿no? Claro. Y también quiero aclarar un tema que estamos comentando de la trayectoria que podamos tener los personajes que fuimos nominados el pasado domingo. Aquí Andrés Manuel decía algo el domingo: no podemos juzgar a una persona por lo que hizo en este momento. A una persona hay que juzgarla por su pasado. Pudo haberse equivocado en el camino, nos pudimos haber cometido errores y es de ser humanos, pero al final la historia verá qué realmente dejaste de ser, ¿no? Entonces yo creo que no nos anticipemos, no apostemos a la descalificación. Hoy la situación que guarda el país es un momento sumamente difícil, donde más allá de tu pasado, más allá del tema partidario, contamos de todo. Y yo, por mi parte, yo lo que quiero es lograr esa transformación. Y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, en lo que me corresponde, de trabajar y lograr el 1 de julio este cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido estaremos trabajando, en ese sentido sumaremos a la gente que haya que sumar. Y también comentarte de manera muy rápida, en mi caminar en distintos institutos políticos, yo lo que me he quedado es con amigos. Yo tengo muchos amigos en el PRI, tengo amigos en el PAN, tengo amigos en el PRD, y que también a través de sus micrófonos podamos hacer un llamado a todos los ciudadanos quintanarruenses de distintas afiliaciones partidistas, pues lograr una transformación, ¿no? Entonces, más allá, esto no es un proyecto de una persona, es un proyecto de país, y en ese sentido, pues es recuperar México. Bueno, ya nada más por último, Maribel, ¿cuándo sería tu registro ya como candidata ante el Instituto Nacional Electoral? Tengo entendido que es a mediados de marzo, no tengo hoy la fecha, ahorita no tengo... Un par de semanas. ¿Todavía? Sí, todavía falta un par de semanas. ¿O casi un mes? Sí. Entonces ahorita estamos en el periodo de intercampaña, ¿no? Entonces que pues obviamente estaremos preparando todo para iniciar el 30 de marzo. Muy bien, pues te agradecemos, Maribel Villegas, en todo lo que vale que hayas venido a esta mesa, platicar con periodistas de Cancún. Nos despedimos nosotros. Gracias, agradecemos, Maribel, profundamente también. Gracias a nuestros amigos de redes sociales que nos vean, y nos vemos en la siguiente emisión de Periodistas de Cancún. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.